Hola a todos y todas, disfrutad de un nuevo vídeo de Macrage Project. La gran fisura, también llamada Cicatrix Maledictum, el camino carmesí y mil nombres más, trajo consigo una oscuridad terrible que envolvió la galaxia y marcó el comienzo de una nueva época. Es una enorme fisura disforme que atraviesa la galaxia desde el ojo del terror en el Segmentum Oscurus hasta el Golfo de Damocles, en la franja este del Segmentum Ultima, pasando por el centro de la galaxia y el Maelstrom. Cuando la Cicatrix Maledictum rugió al extenderse por la galaxia, trajo consigo una terrible oscuridad. Paso a contar cómo se iniciaron los hechos de los que surgió la gran fisura. Al unir a las facciones dispares del Ojo del Terror, Abaddon el Saqueador llevó la ruina a Cadia. Los mejores héroes del Imperium se le opusieron, entre ellos Belisarius Kaul, Saint Celestine y el Inquisitor Katarinja Greyfax. Pero, aunque sangraron en la defensa de Cadia, se vieron separados y cazados hasta el mundo lado de Klaisus. En Cadia, Abaddon abatió las misteriosas torres geométricas que salpicaban las llanuras barridas por los vientos, y al hacerlo, debilitó la barrera entre mundos, ya que esos antiguos megalitos se habían construido para mantener el caos alejado de la dimensión material. Este mismo acto fue repetido por sus agentes en todos los mundos dotados con estas estructuras. Sin estos enlaces para mantener sacrosanta la dimensión material, las tormentas del Warp arrasaron la galaxia en toda su longitud. Aunque Cadia fue reducida definitivamente a un yermo ardiente por los asaltos sin fin de Abaddon, los mundos del sistema Cadia lucharon con la fiereza necesaria para destruir la punta de lanza que el saqueador había hundido en el sistema. Cuando la reacción en cadena de la gran fisura agrietó la galaxia, maremotos de energías antinaturales se desbordaron hacia el exterior de forma esporádica. Las tormentas del Warp lo barrieron todo, y ni siquiera los confines más lejanos de la galaxia se salvaron de su toque corruptor. Entre la civilización de los Aeldari surgieron los Inari, una nueva facción de guerreros sombríos que seguían a recién nacida deidad Inead, en una senda que vería al caos derrotado y el resurgir de la raza Aeldari. Los Inari acudieron en ayuda de Kaul, Celestine y Greyfax, en su hora más oscura, y junto a estos campeones de la luz abrieron un camino a través de sus enemigos hasta ultramar. No importa lo confusos o divergentes que sean los registros de esta época, todos están de acuerdo en un punto, en Macrage, dentro de la ciudadela de Hera. Estos aliados desiguales obraron un milagro. Robot Gilliman, el primarca de los ultramarines, volvió a nacer. Ataviado con las ropas de guerra, el señor de ultramar condujo a las huestes herejes fuera de su sistema estelar, hostigándolas mientras se batían en retirada. Durante la oscuridad, como muchos la denominan, todas las astrocomunicaciones a larga distancia resultaron imposibles. El Warp estaba demasiado agitado para permitir viajar, y las naves en tránsito en aquel momento fueron todas destruidas. En la cresta de las ondas de choque de las tormentas del Warp, o tras su paso, llegaron las fuerzas del caos. Las legiones Daemon eran la vanguardia, seguidas por flotas de las Traitor Legions, y las masas de renegados y sus cultos asociados. Cuando las primeras tormentas de la disformidad se desataron sobre la sagrada Terra, sus cielos llenos de polución adquirieron un tinte carmesí. Corne, ajeno a los planes de sus hermanos y ansioso de demostrar su superioridad, envió a 88 cohortes de sus legiones Daemon a asaltar el palacio del emperador. Batallando a través del fuego y la furia, Gilliman derrotó a los campeones más poderosos de los cuatro dioses del caos, y finalmente regresó victorioso a Terra. Allí, se comunicó a solas con su padre, el emperador de la humanidad, y desde esa reunión, el primarca emergió con un nuevo propósito sombrío. De la oscuridad surgió una luz, un destello breve, seguido de parpadeos distantes. De forma intermitente, los rayos del Astronomicón empezaron a proyectarse hacia el exterior de la sagrada Terra. Profundamente, el rayo atravesó el torbellino que asfixiaba la galaxia, pero no pudo perforar la gran fisura. En la mitad nordeste de la galaxia podían ver poco o nada de la luz guía del emperador, pues la Cicatrix Maledictum se tragaba su luz. Ahora que los mensajes podían volver a enviarse a través de la disformidad, Terra recibió tantas aterrorizadas llamadas de socorro que la mitad del coro de agotados astrópatas enloqueció. Los supervivientes se horrorizaron
al descubrir cuántos planetas, incluso en el lado de Tierra de la Gran Fisura, no respondían. Casi la mitad de los capítulos de Space Marines estaban paradero desconocido, y se informó de que una docena de planetas natales de los Space Marines habían sido destruidos durante la Noctis Eterna y las campañas amargas que se produjeron. Tras su defensa de la Sagrada Terra, Robot Gilliman reunió una nueva armada, junto con guerreros de la Adeptus Custodes, un pequeño contingente de la Hermandad Silenciosa y una gran hueste de Primaris Space Marines de muchos capítulos de Fundación Reciente, estableció un rumbo. Así comenzaron muchas nuevas leyendas cuando Gilliman viajó para ayudar a planetas sitiados, rompiendo asedios y arrasando a los invasores, devolviendo la esperanza a los desesperados defensores. El rumor comenzó a extenderse rápido, y todos los planetas que podían recibir mensajes astropáticos aclamaron un regreso de un verdadero héroe. Una vez más, uno de los semidioses del pasado luchaba por el Imperium de la humanidad. A medida que el Imperium se dio cuenta del alcance del estado terrorífico provocado por la Gran Fisura, trató de adaptarse a la nueva y horrible dinámica. No había más mundos escudo, ni sistemas bastión. Cada planeta, incluso la Sagrada Terra, ahora estaba en la línea del frente de la guerra. Así fue como una época, ya de por sí oscura, se hizo aún más negra.